Bienvenidos y bienvenidas nuevamente al espacio de Todos los días son como domingos. Y hoy la verdad que estoy muy, muy súper contento porque tenemos a dos poetas que son de mis poetas más admiradas y queridas. Así que estoy muy, muy contento de que esté Natea Divinova y María Maluzardi acá. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Hola Emiliano, ¿cómo estás? Hola Nati. Hola María, hola Emiliano, qué lindo tenerlos también acá, cerquita de pronto. Qué bueno poder, aunque sea a la distancia, así hacer una comunicación, que rompa un poquito este aislamiento. Es necesario, es necesario. Sí, es muy, muy lindo tenerlos, tan iluminados los dos, además. Yo estoy como la verdad que sí, yo estoy con esta especie de luz de ovni, pero oscuro que no... Que no voy a ser abducido en lo que dure al menos la lectura. Te iremos a rescatar, Emiliano, te iremos a rescatar con María. Yo también confío tengo un poco de ovni, no te creas. Pero bueno. Vos tenés más luz de pantalla de computadora, parece. ¿Yo? Está muy bien. Sí. Parece que sí. Tengo el velador que era de mi abuelo sastre acá. Y nada, que tiene una muy buena lamparita además, porque bueno, y eso es, y la luz de arriba, y eso me ilumina bien. Si vieran lo que es el desastre que es mi escritorio de libros, de papeles, de lápices, acá se ve prolijito nomás, pero el desastre bueno, no se ve. Uno siempre elige algo que queda fuera del campo del Zoom, ¿no? Es como que de algún modo estas conexiones reconfiguraron nuestro domicilio también. Yo sé que del lado de atrás está todo el caos. Acá más o menos viene la parte de orden. Claro, así es, así totalmente. Es. Totalmente. Así es. María, se me ocurrió ahora cuando estabas diciendo lo de tu abuelo. ¿Es el abuelo que, o sea, es el personaje que inspira al sastre? Bueno, digamos que de alguna manera sí, el libro se llama El sastre y aparecen varios elementos de lo que es, bueno, digamos simbolizado, ¿no? De lo que significó mi abuelo y el lugar de trabajo de mi abuelo, sobre todo en mi infancia, aparecen muchos elementos, yo tomo muchos elementos de mis recuerdos de la infancia, los botones, las tijeras, la mesada, los carretes de hilo, la idea de la costura, varios elementos que realmente yo observaba desde la perplejidad infantil, ¿no? Sí. Y que bueno, que han quedado impregnados en mí, y bueno, los retomo, digamos, para hacer algo que tiene otra complejidad, ¿no? Pero sí, es ese abuelo, sí. Mi escritorio también es la mesa, era una de sus mesas de corte, es una mesa muy larga, una belleza. Una belleza. Sí. Claro, esas mesas increíbles, ¿no? Me imagino de madera de verdad, digamos. De madera de verdad. Pesa, no saben cómo pesa. Sí, sí, sí. Así es. Está bueno. A veces cómo se pueden resignificar también los elementos de la infancia, ¿no? No solo en la escritura, sino también en la vida cotidiana de uno. Es cierto, bueno, con Nati muchas veces, ¿no? Hemos hablado, bueno, porque con Natalia, además de tener la alegría y la fortuna de participar y compartir este encuentro, compartimos una amistad, y bueno, muchas veces conversamos de estas cosas, y en su poesía también aparece mucho sus recuerdos, y muchas veces ella me ha mandado fotos de sus recuerdos, de su familia, o sea, siempre está ella, ¿no? Yendo hacia ese lugar de la infancia. Es verdad, y cómo nos buscamos también en esos objetos, ¿no? María, aparte están como separados muchas veces, a veces están como insertos esos recuerdos, pero a veces están como despojados de todo, y eso me parece fascinante. De pronto podés trabajar en un poema con esa mesa, con esa regla, con ese hilo, sabiendo lo que significa, pero el lector no sabe, y poder construir a partir de ahí, de ese vacío que también rodea ese objeto, es fascinante, y eso lo,
lo noto mucho en los poemas de María y sobre todo en El Sastre, que es un libro espectacular, temático, musical, radical, impresionante. Sí, tal cual. Y es cierto, Nati, lo que decía María, en tu obra también, tanto los elementos como el tema de la nostalgia, bueno, forma parte del título de tu último libro, ¿no? La nostalgia es un sello ardiente. Pero además hay como un desfile de fotografías que uno como lector las va viendo. Y yo lo que, cuando estos días estaba repasando sus libros simultáneamente, que es un privilegio también que me da a veces el programa poder ir repasando distintas lecturas, pero a la vez. Y me parecía muy interesante cómo en la obra de ambas aparecen los cuerpos, pero desde lugares distintos, ¿no? En la obra de María, el cuerpo es un lenguaje en sí. O sea, se funde con el lenguaje del poema, digamos. Y en tu obra, Nati, los cuerpos siempre están haciendo cosas. Como que hay un momento de tu poesía en el que el cuerpo casi irrumpe de una manera teatral, bueno, lavando, cocinando, esas mujeres con el... yo creo que leí por ahí que remite más que nada a tu abuela, ¿no? ¿Leonor se llamaba? ¿Leonor? No, tengo... siempre con las manos en la tierra, trabajando. Sí, Elena, mi abuela Elena estaba ahí cerca, ¿no? Pero sí, tal cual, tal cual. De hecho, esa necesidad que tengo de reconstruir el cuerpo, o sea, necesito pintarlo, necesito verlo yo también, ¿no? Por eso está bueno lo que vos decís sobre las fotografías. Obviamente que sí, yo trabajé con las fotos, de hecho, con María y con Javier Galarza también, siempre nos compartimos fotos, o sea, se armó también ese tipo de relación, como que nos preguntamos cómo estamos, nos contamos cosas, pero siempre hay una fotografía también. Creo que tiene que ver con la época también, ¿por qué no decirlo? Sin embargo, lo hacíamos antes de la pandemia, ¿no? Y en mi caso, trabajar con la fotografía sigue siendo algo fundamental, lo sigo haciendo, pero también porque siento que son, las fotos son esas pocas cosas que tengo del pasado, ¿no? Y siempre van a ser una joya a descubrir, siempre es una joya, un cofre al que voy a ir y voy a abrirlo y voy a ver una sombra más, un gesto más, y desde una perspectiva distinta, porque yo también voy cambiando y mi escritura va cambiando, pero esa quietud de las fotos que está llena de misterio es una gran inspiración, es una provocación también para mí, digamos. Y los cuerpos, pero absolutamente, porque siempre los pienso... También soy un poco trágica, lo reconozco, pero también los pienso siempre como esos cuerpos perdidos, y una manera de rescatarlos es, bueno, que estén en el poema, que estén en la hoja, que tengan textura, que tengan miedos, que tengan olores, ciertas características, ¿sí? No importa si es verdad o mentira, nunca me interesó eso, nunca me interesó relatar el cuerpo verdadero de mi madre o de mi abuela Elena, no se trata de eso. Es otro tipo de reconstrucción y de fijeza para mí, pero sí tal cual. Claro, son un punto de partida para otra cosa, ¿no? Totalmente. Bueno, en relación incluso a tu último libro, me pareció muy interesante esto de esta anécdota que vos contás respecto a cómo el tratar de ubicar a tu amiga Catalina en las redes sociales disparó en realidad escribir a partir, imaginando qué fue un poco que fue de su vida y también yendo a SAS, ¿no? Sí, completamente. Estoy ¿cómo pensando fue ese, mucho. Ese proceso? Sí, Emiliano, tal cual. Y en estos días lo estoy pensando mucho porque no sé si les pasa a ustedes que tienen también sus libros publicados, esto de tomar el libro después. O sea, el libro sale, yo siempre dejo como ese tiempo, como que no puedo abrirlo inmediatamente, por supuesto ahora como soy editora lo abro para ver qué errores voy a encontrar, por supuesto, esa es como mi primer acercamiento a los libros en este momento. Pero después como que lo abandono un poco, y en estos días el acercamiento fue muy, muy especial, bueno, no sé si ustedes vieron todo lo que está pasando en Bielorrusia después de las elecciones del 9 de agosto,
como sigo sí. los videos que puedo, y bueno, los videos que va subiendo sobre todo la gente, porque allá hay censura, y me estoy preguntando todo el tiempo qué estaría haciendo yo ahí ahora, si estuviera ahí, ¿no? Y de pronto, bueno, este libro que escribí, La nostalgia es un sello ardiente, se empieza a resignificar ahora desde este lugar, ¿no? Me imagino estando ahí con esas chicas, con esos chicos, en las rutas, en las calles, en las plazas, en fin, en mi ciudad, en Gómel, y es muy fuerte. Pero sí, tal cual, este libro es para mi amiga, es sobre mi amiga, pero también es sobre la vejez de mi madre. Por supuesto, la nostalgia es como el protagonista del libro, además de Catalina, pero como había dicho en una entrevista que me hizo Alejo González Prandi, muy linda, que también es como un pasaporte, ¿no? Es como una manera de retornar de la mano de alguien, ¿no? Es de no viajar sola, ¿no? O sea, está la adultez, está la niñez, y Catalina es una posibilidad de retornar, de viajar, pero ya de la mano de alguien, ¿no? Sí. Entonces ahí está también esto que vos decías, los cuerpos presentes, ¿no? Y por supuesto la tengo que pintar a Catalina, están las descripciones de cómo es ella, de cómo se ve, pero bueno, también es, en principio es una niña, igual que yo en el comienzo del libro, y también es una compañera de descubrimientos, por supuesto, y una compañera con la que puedo compartir los miedos, ¿no? Que los adultos no son capaces de entender, ¿no? Pero a la vez también tenemos conversaciones de adultas, siendo niñas, ¿no? Entonces esto es un juego ahí que siempre quise revivir, ¿no? Ahora lo puedo pensar desde mi lugar, desde mi edad, desde otro país, y sin Catalina, ¿no? Además. Y bueno, ahora que hablamos de pintura, yo he notado una frase de María, a ver si la encuentro, que está en Artista del Hambre, uh-huh. Tu último libro, y dice, este es un poema pintado por un ojo que flota en el terror. Uh-huh. Bellísima frase, que es el final de uno de los poemas. Y sí, eso está, me acordaba itálica. Que cuando fue la presentación con Javier uh-huh. Galarza de, si no recuerdo mal, del descenso de Jacqueline Dupré, uh-huh. Vos comentaste en un momento que estabas escribiendo, que tenías ganas de escribir sobre la realidad social, por decirlo de algún modo, ¿no? O mejor dicho, sobre lo que ocurría alrededor, uh-huh. Y que sentías que era algo que no habías hecho todavía. Y bueno, evidentemente, ¿estabas hablando del Artista del Hambre o fue después que se desencadenó la escritura del libro? Mira, primero me gustaría aclarar que esa cita es de Eduardo Mileo, no es mía. Tengo que aclararlo, es fundamental, porque este es un cuadro pintado por un ojo que flota en el terror. Porque discúlpame Emiliano que te corra un poquito el tema, ahora te respondo eso. No, pero puse perfecto. Abusivamente cinco citas, y de un pedacito de cada una de esas citas está en algún poema, digamos. En algunos casos se tramaron juntas, en otros lo busqué yo, pero bueno, son todas citas que me parecieron muy oportunas para formar parte de la trama de todo el poemario. Así que es importante que aclare esto, porque por lo menos esta frase es mérito de Eduardo Mileo. Yo las pongo... Los gran poeta Eduardo Mileo, también gran persona. Gran poeta. De extracción del agua de la niebla. Del... Exactamente, así es. Lo tomé de ahí, y justamente todos los pedacitos, de hecho uno de los últimos, no sé si no es el último poema, tomo la cita de Juan Elio Ortiz, las citas que aparecen entramadas en mis poemas están en itálica, ¿no? Pero bueno, se están al comienzo del libro también, cosa de que bueno, es una clave, ¿no? Hay que buscarlo. Así que bueno, gracias a la cita de Eduardo, pero igual está muy bien que la hayas detectado, porque quiere decir que está muy bien puesta en el libro, ¿no?
Yendo un poco seguro, a la intertextualidad es parte de la escritura. Bueno. A mí cada vez me fascina más, cada vez me fascina más la relación, digamos, el diálogo permanente que se establece no solamente con la poesía, sino con la pintura, con la música, con todas las artes, ¿no? Es decir, esa relación entre el mundo de afuera, la receptividad propia, digamos, la sensibilidad para captar lo que pasa afuera, ya sea el arte, ya sea la calle, ya sea la vida, ¿no? Pero ese vínculo entre el mundo interior y el mundo exterior, ese contacto que se produce, para mí es lo fundamental para la escritura, en mi caso, ¿no? Yo trabajo mucho con eso y por supuesto después, bueno, surge la subjetividad de cómo uno combina y pone en juego todo eso, ¿no? Bueno, también la memoria, ¿no? Pero eso es parte, los recuerdos, la memoria, eso es parte del mundo interior. Yendo a la pregunta que vos me hacías, Emiliano, de Artista del Hambre, sí, no es algo que yo me propuse así como decir, bueno, quiero escribir sobre lo que pasa en el mundo, pues yo creo que uno siempre escribe sobre su época y sobre lo que sucede en su época, a pesar de que en mi poesía es muy intimista, pero yo creo que siempre uno escribe a pesar de su época, ¿no? Sobre la época, o sea, la época siempre está de una u otra manera. Y a mí en realidad lo de Artista del Hambre, como todo lo que escribo, se me impuso, se me impregnó. Eran parte de experiencias, de mis experiencias de salir a la calle y ver, bueno, las vidas desperdigadas, desperdiciadas, pisoteadas por el resto de la humanidad, digamos, ¿no? Esas vidas que están en la calle y que son como, no sé, como sobras, ¿no? Y como restos. Excelente, ¿no? Sí. Es, digamos, para mí va para todos nosotros, digo, es dramático esa situación. Y eso fue en aumento, ¿no? Fue en aumento cada vez más en los últimos años. Por supuesto que viene desde hace mucho. Hay un famoso poema de Manuel Bandeira que hoy a uno no le sorprendería, pero él lo escribió en la década del 50, que dice: hay un animal comiendo de la basura. Ese animal, Dios mío, es un hombre, ¿no? Claro, hace 70 años atrás eso era impactante, ahora lo naturalizamos. Bueno, hubo un corrimiento ético de algún modo, ¿no? O naturalizamos cosas que en otro momento no estaban tan naturalizadas. Terrible. Todavía conmovían. Terrible, es terrible. Bueno, justamente como yo no lo... A mí me cuesta naturalizarlo, a pesar de que sí lo naturalizo, porque yo después veo eso, me afecta, pero llego a mi casa y tengo mi vida confortable, digamos. Realmente eso me fue como penetrando, como afectando de tal manera que dije, bueno, yo voy a trabajar con este material. Y lo mismo que, digamos, el procedimiento es el mismo, ¿no? Es tomar, porque yo cortajeo mucho las escenas y las situaciones, ¿no? Yo no creo que no haya una narratividad, digamos, sino que hay una narratividad cortajeada. Hablo de narratividad porque, a pesar de que mi poesía es lírica, al ser el libro, digamos, estar dedicado enteramente a todas esas escenas urbanas, hay como una especie de relato, entre muchas comillas, ¿no? Pero todo cortajeado, ¿no? Porque, bueno, el lenguaje está, digamos, va viviendo el lenguaje lo que van viviendo los personajes y las escenas y las situaciones en el libro, y como vos bien dijiste, para mí el cuerpo está en el lenguaje, ¿no? Creo que fue buena esa observación y la comparación con la lectura que hiciste con Nati y conmigo, ¿no? Me pareció muy, muy precisa. Así que bueno, es un libro que surge de esta experiencia intensa y difícil, ¿no? Y dolorosa. Y que me, bueno, que pude lograr llevarla a un libro que lleva el título de un cuento de Kafka. Uno diría, bueno, ¿qué tiene que ver Kafka en los años 20 en Checoslovaquia, en Praga?
Y bueno, Kafka trabaja la opresión, así que la opresión está ahí. Entonces sí. Una vez te leí también decir en una entrevista que pensabas que la poesía tiene más relación con las artes visuales y con la música que con la literatura en sí, ¿no? Quizá mi pregunta ahora cuando te estaba escuchando es si esta fragmentación que vos hacés sobre la narratividad tiene que ver con eso, con la búsqueda del ritmo, con el intento de enlazar con esas otras artes, quizá, ¿no? Exactamente. Para mí el ritmo es fundamental, o sea, en realidad es lo que me guía, ¿no? El lenguaje va primero que el sentido, digamos, el lenguaje así, digamos, crudamente, como surge, va, se adelanta, ¿no? Y después uno lo va buscando, porque es un trabajo muy minucioso el que yo hago con la palabra, ¿no? Pero, y con respecto a la relación con la pintura y la música, me refiero especialmente a la música instrumental, que está, digamos, purificada en su esencia, digo, porque la música cantada ya tiene otro tipo de componentes, ¿no? Sí. Yo hablo siempre, más que nada de la experiencia estética. Para mí la experiencia, la lectura de un poema es parecida al encuentro con un cuadro o al encuentro con una pieza musical, ¿no? Lo comparo en ese sentido, es una experiencia de choque, de impacto, que tiene una potencia que, digamos, y una temporalidad muy diferente a la que tiene la narrativa o la escritura, digamos, que explicativa o informativa, ¿no? Es otra cosa. En ese sentido, para mí, tiene una gran cercanía, y me fascina la relación entre poesía y pintura, entre poesía y música, muchísimo. Eso. Sí, no, se ve igual en las obras esa, y es muy musical tu poesía. Bueno, Nati, te iba a hacer una pregunta por algo que leí en una de las entrevistas, creo que en la entrevista de Alejo. Uh-huh. En un momento vos comentás todo el paso, digamos, que hay entre Grieta, no, entre Grieta, perdón, sí, creo que entre Grieta y Cesto de Trenzas, La nostalgia de un sello ardiente, bueno, tu último libro, digamos, todo el paso de la transformación del lenguaje. Sí. Perdón, entre Esteparia, que es tu primer libro. Sí, exacto, sí. Que estaba como más influenciado por lo que es el simbolismo, ¿verdad? Hay un lenguaje, una propuesta de lenguaje quizá un poco más hermética. Que igual aparece, ya aparece Gómez, aparece tu abuelo. Sí, tal cual. También contaba, bueno, Esteparia es mi primer libro, es como mi encuentro con el poema escrito, editado, un libro, es el primer encuentro con el libro y que pude regalar a otras personas, ¿no? Que eso ya es toda una revolución. Y lo publiqué a los 23 años, y en fin, fue un comienzo interesante, inquietante, pero sí es verdad que, digamos, si podemos comparar ambos libros, el último y el primero, creo que hay como un abismo, y está bien que así sea, digamos, pasaron muchos años y muchas lecturas encima y mucha historia, ¿no?, en medio de esos dos libros. Pero sí es verdad también que mis influencias eran otras en ese momento, mis búsquedas eran otras, el trabajo con el lenguaje era otro, y es verdad que uno puede encontrar ahí esos poemas que pueden resultar un poco más herméticos, más cerrados, más temblorosos, no tan expansivos, no tan narrativos. Esta manera también de tratar a la anécdota así como no amablemente, o sea, las anécdotas, hay muy pocos poemas donde la anécdota tal vez esté como desarrollada, y fíjate que si leemos ahora La nostalgia es un sello ardiente, es todo una anécdota, no es como un poema, podría ser como un único poema en un punto, salvo por algunas interrupciones, ¿no? Donde aparecen los poemas que tienen como ese... Yo los defino como esos poemas con esos toques de realismo mágico,
donde no son completamente realistas o no trabajan los recuerdos ni las fotografías, digamos. Pero sí es verdad, para mí, como que la diferencia se nota al abrir el libro, ya esas pequeñas postales que son los poemas de Esteparia ya no están más en la nostalgia. No están. ¿Cuál? Además, Boca, la nostalgia es un libro temático. Esteparia, quizás yo buscaba ciertos temas, pero no es un libro que podría como llamar un libro temático, como los últimos que estuve escribiendo. Esa trama está más rota. Bueno, esto que María hablaba sobre lo quebrado, ¿no? Que me interesa mucho cómo lo trabaja. Ella es como muy. María es súper interesante en ese sentido. En mi caso fue inconsciente en Esteparia. Y después, después pasaron varios libros y cuando llegué a Sexto de Trenzas, ahí brotaron esos poemas que se necesitaban, que si uno no decía una cosa, el otro terminaba de decirla, ¿no? Esos poemas en cadena, que surgen en Sexto de Trenzas y después en La Nostalgia. Antes no era así, en mi caso. Sí. Es cierto, porque Siguiente Vitalidad quizá está un poco a mitad de camino, ¿no? De algún modo. Sí. Aparece la anécdota bastante, pero también hay ciertos poemas que pueden ser como leídos en su encapsulados, por decirlo de alguna manera. Totalmente, separados, sin libro. Qué sé yo, ustedes hablaban recién de la pintura, y bueno, hay un poema sobre una modelo de Picasso, Fernando Olivier, no sé si lo pronuncio bien, pero por ejemplo, después viene un poema sobre mi padre, después un poema inspirado en una película, y etcétera, y eso es Siguiente Vitalidad, y poemas más extensos que son secuencias también rotas, son como esas postales un poco frías, un poco llenas de descontento, y son esas postales que se van como rompiendo en el poema, y eso es Siguiente Vitalidad, son esas observaciones, esas miradas, esos recuerdos, e inspiraciones, pero todo un poco roto, un poco entremezclado. Sí, no necesitan esa línea segura, ese hilo seguro para enhebrar todo. Sí, Sexto de Trenzas, y sí, La Nostalgia. Tal cual. Nati, una influencia que vos nombraste en relación a tu último libro, La Nostalgia es un sello ardiente, es un poeta ruso que me pareció muy interesante también cómo vos contás un poquito el contexto de vida de ese poeta y que aparece, que es como el paisaje que rodean los poemas de La Nostalgia, ¿no? Es Borisovich Rossi, no sé si lo pronuncio bien. Casi, Emiliano, estás ahí cerca, es Boris, Boris Rigi. Maldición. No, está ahí, está en el umbral. Boris Rigi, un poeta que... murió jovencito, se suicidó, en verdad, no recuerdo el año, pero creo que en el 2001, si no me equivoco, después en todo caso pasamos la data bien, pero un poeta que, bueno, se suicida con la llegada de la perestroika, con la llegada de la ruptura, justamente, el comienzo de un mundo que no lo entusiasma, sino que produce grietas en él. Y bueno, esto es interesante de verlo en muchos poetas que han vivido en épocas tan complicadas que sus cuerpos representan esa época, son el ejemplo de la época, y a Boris le pasó lo mismo, era un pibe súper joven al que le iba muy bien, había ganado un concurso muy importante de poesía, y lo publicaban, él escribía mucho además, era muy prolífico en ese sentido. Y uno de esos casos, ¿no? Un día se suicida igual que Sergei Yesenin, el poeta campesino, de la misma manera, casi, que además Boris le encantaba, ese poeta, decían que era como una mezcla de Joseph Brodsky y Sergei Yesenin, qué buenos mentores, ¿no? Que tomó este chico. Como poeta y lo campesino. Totalmente, como lo urbano, lo campesino, muy interesante. Como los espíritus rusos también, que están en ambos, de diferentes maneras, pero están, y lo tomé porque el libro sobre Catalina lo ubico en Gómel, por supuesto, la ciudad donde nací, donde vivimos las dos,
Y porque hablo de una época también como un poco rara, inquietante, donde por supuesto se ven todavía los movimientos de la perestroika, o sea, esos ecos que dejó la caída de la Unión Soviética, ¿no? Se nota mucho en el comportamiento, en la ropa, en los productos que consumíamos, en lo que faltaba, cómo avanzaban otros países y Bielorrusia estaba ahí como, no sé, como en esa ciénaga extraña, una época llena de, bueno, casos extraños de muertes, de mafia, aún todavía alcoholismo, y Boris también lo describe, ¿no? Cómo esos barrios obreros donde él vivió, esos barrios hermosos, donde los niños eran cuidados por todos, jugaban al ajedrez en las plazas con los adultos, donde él vivió con sus amigos en confianza, iba al colegio tranquilamente, de pronto se transforman en barrios muy peligrosos, donde sus amigos empiezan a drogarse, a ser asesinados por la policía, etcétera, ¿no? Entonces esa decadencia la viví, o sea, con otros ojos, él era adolescente y casi adulto, yo era una niña, tenía un mundo más protegido, digamos, y mis recuerdos están más protegidos en ese sentido, pero lo percibíamos, lo vivíamos con Catalina las dos, y creo que en los poemas eso está muy bien presentado cuando relato que bajábamos por las escaleras, vivíamos en el mismo edificio, pero bajábamos juntas para tener menos miedo, porque en esa época a los edificios entraba cualquiera, entonces mucha gente dormía en los edificios, y nosotras vivíamos asustadas porque los relatos nunca eran buenos, la gente que dormía ahí nunca era buena, además de los olores de esos edificios, los cigarrillos, las botellas, el alcoholismo. Entonces todo ese mundo que relata de otro lugar Boris Rishi tiene una resonancia en mi vida, en mi mundo, y yo al leerlo decía, pero está describiendo, tenemos una diferencia de edad, pero está describiendo también mi infancia, yo también lo viví, yo también viví eso, eso es lo que me pasó. Fue como un pilar, un extraño pilar Boris Rishi. No tanto su poesía, o sea, su poesía está la nostalgia, por supuesto, como un poeta que describe la caída de un imperio, por así decirlo, la caída de la infancia, la ruptura de la infancia, es un poeta nostálgico, completamente nostálgico, y yo me sentí como una hermana, digamos, de él. Con ese mismo proceso de desintegración del mundo que los amparaba, ¿no? Totalmente. Bueno, vivimos en los 90 en distintas partes del mundo, y lo seguimos viviendo. Sí. Está presente también en la obra de María, ¿no? Artista del hambre. ¿Leer algo, María? Sí. Arrancamos con la parte de lecturas. ¿Cómo no? Bueno, ya que venimos hablando de Artista del hambre, voy a leer. No sé cuál es el tiempo, Emiliano. Vos decime. Vos lee. Lee, no tenemos, sí, más o menos. Yo había calculado 10 minutos para cada una. Okay. De lectura de. Perdón, los voy a frenar. Pero podemos hacer simultáneo. Perdón, los freno antes de la lectura de María. Me dejaron muy sola con el vino prometido. Yo tendría que haber traído. Yo no te dejé sola, ya está. Epa, muy bien. Yo que soy la más borracha de los. Esto que no salga, ¿no? No puedo, tengo todavía el estómago vacío. De fondo. Bueno, voy a empezar entonces con la lectura. Genial. Hubo un día y no recuerdo si el temblor de la palabra o el relámpago en la lengua empastaron mi boca con muertos. Hubo un día, ese día, el hambre traficó y cayeron huesos como panes. Hubo ese día y sollozaba entre añicos. Quería matar, afilar el vidrio, ese borde eficaz, para darle un envión, un vuelco a tanto error, a tanto desamparo. Hubo un día en que nací entre artistas del hambre para estilísticamente inmolarme en el delito.
Los filósofos anuncian el ser de las heridas, los poetas escarban, arrastran, cortan de raíz. Más tarde duelo y mato, porque sí, porque me dejan, porque me empujan, porque el mundo se ha enredado en mis tobillos. Mato porque no puedo dirimir en esta jaula, ni entender en este sueño el éxito de mi condición. No soy ese niño que mira desde el otro lado de la ventana de un bar, ojos de brea hirviendo, las huellas del encierro y sus reptiles, y aunque no soy ese niño, mastico mis dedos para que alguien me brinde un sorbo de su mirada. No soy ese niño, sino un animal que arrancan del harapo los poetas, exégetas de la compasión. En medio del poema, una vaca muge y deja correr su leche contra mi ojo, aprieta sus cualidades ácidas, el párpado arde, gotea, diluye los barrotes, alimenta, la vaca me alimenta, me engorda, me sacrifica, me ofrece en el mercado. Desde que el hambre es una religión, una región, una enfermedad de los muertos, el hambre un modo de tejer, desde que el hambre es el poema en esta jaula, puedo soñar con ciervos, degollarlos. Puedo soñar con ciervos porque sí, porque maté, porque mis muertos de vuelo amplio y cuernos impetuosos, porque maté, porque parí en el renglón de los que hacen que la guerra estalle cada vez debajo de mis uñas. Los poetas no se ensucian tocando pobres, las palabras queman, arde el combate. Los poetas no se ensucian tocando pobres, solo reciben su estiércol, emparejan versos, mientras artistas del hambre aguardan la generosidad de su avaricia. Maté porque no escribí, porque nunca supe que la vida me arrimara el sol para nacerme. Maté porque no nací, porque no crecí, porque nunca tuve la voluntad de corregir el cielo en los cadáveres que arañan mis bolsillos. En esta jaula, mi casa son mis dedos rotos, mi cementerio de gatos. En esta jaula, un artista del hambre escribe roedor y lo mastica. Más asco cuando nombro que cuando trago, la palabra acicala, enciende la degradación. Maté porque la carne ajena, carne de mi carne y de mis heraldos negros, maté y descubrí, meciéndome, la luz de la tristeza. No solo yo practico el arte del hambre, miro caer diente por diente cuando la leche no alcanza, cuando la población está dormida. Desde una jaula hacia otra jaula, un artista del hambre recupera en sueños su masticación, otro artista del hambre se consuela con un sueño prestado. No mato por hambre, sino porque mi dentadura arde, brotan ratones de mis encías como hadas, brotan y trago el rasguñar de sus pezuñas. Me hace jaula dentro y dolor, y son mis pájaros las espinas que bordean el mundo y me empujan a matar. Son mis pájaros hambrientos, estado de sitio en la mirada, que me obliga a delinquir para regarme con su salvación. Untarse con amianto las encías para saber que la jaula es el corazón en la boca de los oprimidos. ¿Cuándo llegará el fulgor? ¿Cuándo la posibilidad de que el hambre descascare muertos como frutas frescas? La celda está adornada con hiedras que los pacientes van dejando, mientras mi boca rasca la herrumbre, chupa cada barrote mi boca, imagina el hueso de un cordero, busca los restos que alimenten la hiedra, cubre el espectáculo, embellece. Los paseantes balbucean, nunca versos de Martí, sino improperios que enarbolan, alzan mi destino. Hubo un día y renuncié a las hiedras anudadas, la humedad de la selva, la oscuridad en la boca y maté. Dejé que el desdén del aire drogara mi alimento,
Lamí una vez más la herrumbre, intoxiqué el dolor, rompí mis huesos contra mí mismo, lancé mis lobos, cada uno de cada diente perdido, y monté el gran espectáculo del hambre. Creo que está bien, ¿no? Bellísimo, María. Muy fuerte. Todo el tiempo que te escucho leer Artista del Hambre, o lo leo acá en casa, me viene a la mente Franz Fanon. No sé por qué, o bueno, entiendo la asociación, esta voz de los excluidos, esta voz desde ese lugar, y por qué... Bueno, esa pregunta que generalmente no se hace, ¿no? Porque uno se pone del lado siempre del privilegiado, pero, ¿y por qué no matar? ¿Y por qué no romper? ¿Y por qué no cruzar ciertos límites, ¿no? Que creo que lo enunció Fanon, lo enuncia Sartre en algunos de sus textos también, y lo veo sobrevolar ahí en tu poesía, en tu poemario. Sí, esta es una cosa que... Bueno, gracias, me alegro Emiliano no importa, nos olvidamos de esto, no sé qué iba a decir, pero bueno, esto seguramente lo editan. No, solamente esto, me gustaría decir algo al respecto, cortito, porque es interesante esto de, cuando vos me preguntabas qué me pasó, el trabajo que yo hice fue el ponerme en esos cuerpos, digamos, o el traer esos cuerpos al lenguaje, mejor dicho, el traer esos cuerpos al lenguaje y construir esas voces, digamos, desde una experiencia, no sé, es como, quizás es el trabajo, yo nunca estudié teatro, pero quizás es el trabajo que hace el actor, ¿no? De dejarse impregnar por ese otro, y permitir que ese otro nos atraviese, ¿no? Y desde esa voz construir el poema. Entonces, eso me pareció interesante cuando me surgió, porque en realidad fue algo que se me impuso también, escribir desde esa otra voz, ¿no? Desde ese otro. O sea, el yo es un yo completamente ajeno y diferente a mí. Y sin embargo, bueno, me atravesó de una manera muy, muy, muy potente, ¿no? E hiriente también. Sí, y creo que es lo que hace potente también al poemario, ¿no? Bueno, igual tu poesía sí tiene mucha, mucha potencia, pero particularmente me encuentro en esa voz y en esa expresión, desde esa voz, una potencia muy, muy fuerte. Muchas gracias por leer. No, por favor. Gracias. Bueno, Nati, a vos. Si querés leer vos, mientras voy a, para que veas, ¿ves? Bien ahí. Que no te he abandonado. María, faltás vos. Falta su copa. Ah, bueno, no la tengo. ¿Qué voy a hacer? Me lo prometiste, María, me lo prometiste. Y no quiero ser repetitiva, pero también a mí me encanta la poesía de María, es uno de mis libros preferidos, pero que el libro de María no es mi libro preferido, debo admitirlo, pero más allá de esa manera hermosa que tiene para leer y entender sus propios poemas, que me encanta, disfruto mucho la lectura de María, escuchar su voz me parece muy bello, una experiencia muy bella, pero también cómo trabaja la atención María, eso siempre me fascinó y me sigue fascinando, esas aceleraciones que tiene, y de pronto, entre toda esa densidad que ella presenta, aparecen coloquialismos, o expresiones muy mundanas, y que cortan esa tragedia, incluso ese lirismo, y te dice, pará un poco, yo también soy pícara, y me encanta eso de María. Eso, la verdad María, me fascina de tu poesía. Qué bueno. Igualmente Nati, a mí me gusta muchísimo la tuya, y bueno, ya sabes cuánto me estremece. Lo sé, nos queremos mucho. Bueno, voy a leer algunos de Siguiente Vitalidad, ya que se reeditó y me llegaron ayer los libros, así que estoy... Tercera edición.
La tercera Cristina, edición, que además, sí, estoy feliz, se ve muy bien. Los chicos de Odisea le hicieron como ahí una cirugía plástica, se ve hermosa la nueva edición, me encanta. Así que voy a refrescar un poco estos poemas. Bueno, ojo débil. Como papá tengo débil el nervio del ojo izquierdo. Heredé más gestos. El corazón lloroso de mi madre. Le pregunto a la abuela si Dios existe. Se ríe y cuenta acerca de la vegetación y las trampas del bosque, el color de los hongos venenosos y cómo tiembla la nariz del búfalo. Yo no conocí a mi madre, dice, y no sé si Dios existe. De todo eso me habla, del sol frío del invierno y su caída roja, y de las huellas breves que dejamos en la nieve. Voy a leer este poema que estuviste compartiendo, Emiliano, en las redes. Se llama Equivocado. Hoy soñé que marcaba un teléfono cualquiera y me atendías. Te dije que estaba desnuda y que alguien corría tras de mí. Me respondiste que colgara y que nadie debía alcanzarme. Estás envejeciendo en mis sueños. La nieve te dibuja caras. Mirás el cuerpo cansado de una rata que no pude hacer camino a través del hielo. No sabes si patearla hacia los copos de la muerte o hacia los ataúdes de la nieve. La perra. Me escribió para decirme que su perra murió. Quise ser su perra para que me llore y abrace. Caigo, extiendo las patas, el desprendimiento del espíritu como un calmante. La vida se escurre en una sucesión de imágenes. Calles, noches, el peligro de los autos. Antes de morir, las estrellas entregan su último resplandor a los charcos. La espigadora. La espigadora trabaja bajo el sol y en la oscuridad le arde la cara. Canta a su hombre dormido mientras le saca las botas y el barro seco queda en sus rodillas. Canta para que no se despierte. Todo el día junta espigas para una harina que no come, lino para los vestidos que no usa. Le saca las botas cada noche, granos de su pelo, pero en secreto quiere ser una nodriza, como Safo, para susurrar a sus compañeras y dormir en el pajonal entre sus cuellos perfumados, con una mano en el pecho. Y bueno, este es el famoso poema montaje, el famoso poema escombros. Hueco en pie. Huele a gasolina y hace frío. Tengo miedo de encender el fósforo. Va a llover nieve sucia. Estoy en un pueblo abandonado de Europa del Este. Estiro el vestido para taparme. Una anciana que lleva una gallina en los brazos tropieza y cae de rodillas. El ave que no sabe volar es arrojada al aire. Hay días en los que río con mi risa triste, mi risa equilibrista que cae. Me río entonces con el fracaso. Risotada de tronco hueco que se mantiene en pie por lo que alrededor florece. Hoy soñé con mi abuelo, estábamos capturados. Nos pedían concentración, que tocáramos música y nos peináramos los unos a los otros. Nos obligaban a construir pianos antiguos de madera. Por las noches nos vendaban las manos para que no crecieran, porque pequeñas y delicadas sirven para llegar hasta las cuerdas. Este es el segundo poema montaje, El golpe justo. Mi abuelo le contó su secreto a mi padre. Vi cómo acercó la boca a su oreja y susurró. Quise desactivar el misterio, leyendo sus labios, pero la boca miente. Aquellas palabras tenían un subsuelo.
Mi padre buscaba plazas donde correr. Era boxeador y se entrenaba para recibir golpes. Con mi hermano solíamos acompañarlo por las noches. En invierno patinábamos sobre el asfalto cubierto de hielo. Masticábamos los frutos helados del cerval y nos hacíamos los envenenados. Mi abuelo caminaba arrastrando los pies. Fue soldado y lo enterraron en un calabozo lleno de barro. Los pies se le empezaron a pudrir. Mi padre no podía dejar de correr. Cierro los ojos y no puedo soñar. Paso la noche deslizándome por las paredes de mi habitación. Mi hermano duerme abrazado a un oso al que le arranqué los ojos. Me deslizo también por la primera capa de hielo que cubre los lagos del invierno. Los alces jóvenes mueren allí porque no se distancian de su nacimiento. El arte de achar la leña para construir una isba requiere por parte del brazo la comprensión de la altura y de la profundidad. Ese brazo evita que el hacha se asuste. El golpe justo separa el pasado del futuro. Bien, no sé cómo vamos con el tiempo. ¿Qué les parece? Muy bien. ¿Leo alguno más? O... Sí, claro. ¿Sí? Vale. Fernando Olivier. Con gesto ligero y pausado, como si me acariciara, empujo la túnica y quedo no desnuda, sino lista para ser descubierta. Percibo el olor de mi cuerpo, que desea huir, pero se queda. Como un encantador de serpientes, Picasso me inmoviliza con la mirada. Moja el pincel, me ultraja sin rozarme. Le digo que en ningún cuadro me parezco a mí misma, pero en la lujuria me identifico con todos. A la modelo no le pagan por la quietud y el despojo, responde, sino por su petrificada tempestad. Bueno, este es el famoso poema sobre la modelo de Fernando Olivier. Sí, siempre tuve ganas de escribir como desde su lugar. ¿Qué podría llegar a decir ella, no? Tiene una biografía, de hecho, ella sobre fue la primera mujer conocida de Picasso. Creo que la única que lo sobrevivió. Ah, mirá. En el sentido de que, bueno, Picasso era muy destructivo, ¿no? Personaje. Claro. Sí. No era tan difícil de sobrevivir, lo estás diciendo un poquito, ¿no? Este se llama Lienzo de la Memoria y también menciona a un pintor, así que estamos con la pintura. Lienzo de la Memoria. Las aguas perturbadas de la memoria no se alisarán. Todos los días me iré de mi niñez. Regresaré sucia antes de que anochezca y me sentaré a la mesa. ¿Viste si floreció el lino? Preguntará mi padre. Mi madre le ofrecerá té con descuido, molesta por algo que desconoce o desatenta con lo humano, como si se imaginara danzando entre las hermanas flores. El tiempo se mueve en ríos subterráneos y las aguas turbulentas del recuerdo no descansan. Esa madre servirá té para siempre. Ese padre se irá una y otra vez. No levantaré la mirada para verlo. Lo reconstruiré como una ciega, como las imágenes salpicadas en los lienzos de Pollock. Maravilloso. Muy lindo. Bellísimo, bellísimo. Hermoso. Sí. Si quieren, libro... cierro con uno. Ya nos queda, sí, si quieres cerramos con un poema tuyo, Nati, y un poema de María. Y bueno, ¿quieren que lea? Un saludo y nos vemos. O que lea María mejor. ¿Quieres leer uno más? Y yo leí bastante ya igual. Yo leí bastante. Bueno, leo uno cortito. Dale, dale. Máscara de cera. Dale. Un sinfín de escenas se generan esta noche. Con el fondo de una aurora boreal me transformo en un caballo. Alzo las patas delanteras
mis ancas se desploman y la animalidad se deshace. Enciendo mis ojos, los abro a la luz. Dentro de la habitación, los fantasmas hunden sus dedos en el rostro de mi padre y le cambian los gestos, como a una máscara de cera. Decido unirme al ritual. Siniestro sería quedarse afuera y mirar. Gracias. Bellísimo. Es súper interesante también en tu obra, Nati, cómo los animales tienen una presencia subsimicativa y simbólica, y muchas veces dan giros y quiebran el orden del poema, ¿no? Como cada poema que viste hoy que se habla en la sonido, casi da para una imagen, ¿no? O sea, para un texto en sí, dentro del texto. Tal cual, muy bueno, bello. Gracias. Interesante. Gracias, Emiliano. Hermoso. Bellísimo, Nati. Bellísimo. Lo tuyo, María. Un placer compartir este encuentro, con Nati, con Emiliano, estoy muy contenta. Sí, yo también. Y además felicitarlo a Emiliano que va a salir pronto su libro, ¿puede ser? ¿Ah? Eso no sabía. ¿Puede ser o me...? Veremos no. si todavía dentro de la pandemia o post-pandemia. Claro. ¿Cómo? ¿Te queda tiempo para uno más o ya está? Sí, ya está, ¿no? Sí, cerramos con un poema. Uno cuartito más, sí. De María. Bueno, si, leo el primero del Sastre. Uno, dos. Dale. Bueno, leo los tres primeros del Sastre y ya está. Uh-huh. Del Sastre, voy a leer ahora. Mientras mi abuelo Sastre purga su vejez sinfónica, mi hermano pequeño pisa las escamas del silencio, resbaladizo, desnuda durante el rodaje su introspección, cae a pedazos, aclama eternidad y sabe, el dolor es el piano desahuciado de mi madre, un pez de espuma en la ventana del invierno, una sábana donde inmolarse y dormir. Mi hermano pequeño cae desde su ojo izquierdo al precipicio de su cama, levanta como un gato las orejas castas y con énfasis sopla, apaga las estrellas, las barre, las encima para triturarlas, cadenciosamente las traga como vidrio. Dentro de una estrella rota me lo entregan mientras un gato lame sus heridas, señala su cara azul de luna muerta, escombro desalineado. Preciosos. Hermoso. Bueno, les mando un beso grande y les doy unas enormes gracias por haber participado del ciclo. Ya veremos cuándo vienen los encuentros presenciales y podemos brindar personalmente. Ojalá sea pronto. Beso chicos, grande. Un placer. Un beso enorme. Muchas gracias, una belleza. Una belleza, la pasé hermosamente bien, gracias Emiliano. Yo brindo con agua. Salud. Muy bien, algo. Salud, chicos. Salud. Nos vemos. Salud. Gracias. Chao.